para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. En esta jornada de lunes, la noticia que copa toda la actualidad viene a nivel nacional y es precisamente el mensaje que ofrecía el rey don Juan Carlos I, que abdica y que deja a su hijo reinar. Esta era parte del mensaje que podíamos ver a través de Canal Extremadura. De una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Leticia. Por todo ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana al presidente del Gobierno. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Canal 54, Almendralejo Noticias, el tiempo de información. Como decíamos, esa era la noticia del día, es la noticia del día, noticia que va a estar, por supuesto, pues en las primeras planas de la prensa en los próximos días. El rey esta mañana abdicaba y, por lo tanto, el príncipe Felipe pasará a ser rey de España. Lo hará bajo el nombre de Felipe VI. Es, como decíamos, la noticia que va a copar la actualidad informativa durante todos estos días. Nosotros nos acercamos hasta Almendralejo, en Tierra de Barros. Hablamos precisamente de la enología, porque el pasado viernes por la noche se clausuraba el Mayo Enológico. Su tercera edición lo hacía en el Museo de las Ciencias del Vino. El Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo acogía en la noche del viernes la clausura de las actividades del Mayo Enológico, programa que organiza la Asociación Histórica de Almendralejo con la colaboración de las Escuelas Universitarias Santa Ana y el Ayuntamiento de la ciudad. Unas jornadas que nacieron para apoyar a las jornadas de viticultura y enología Tierra de Barros y el Salón del Vino, que coincidía su comienzo con el final de las actividades. Además, se planteó el objetivo de que este mes de mayo tomara el protagonismo todo aquello relacionado con la vid y el olivo. Así lo comentaba el presidente de la asociación, Francisco Zarandieta, que destacaba también el tema de esta edición, la presencia de la mujer en todos los aspectos relacionados con la viticultura y la enología. Se trata de una propuesta que, como ya se ha dicho, pero conviene siempre recordar, nació con la exclusiva intención de lograr que durante el mes de mayo, que se abre desde hace 36 años ininterrumpidos con las jornadas de viticultura y enología de Tierra de Barros, que con carácter fundamentalmente científico-técnico organizan las Escuelas Universitarias Santa Ana y que en alguna ocasión continuaba con la celebración del Salón del Vino y la Aceituna de índole comercial, fuera este mes de mayo un mes eminentemente centrado en el viñedo y el vino. Nuestra intención no es otra que apoyar a uno de los foros de trabajo más importantes que sobre la viticultura y la enología se celebran en España y que ha ejercido y ejerce una gran influencia en Tierra de Barros y, por extensión, en Extremadura. En este tercer mayo enológico, el tema monográfico que hemos tratado no es otro que el papel de la mujer en el mundo del vino, incidiendo en aspectos como la investigación, la universidad, la comercialización y su papel en el mundo del arte. Para ello hemos contado con ponentes, moderadoras, artistas y hasta una cata de cava dirigida por mujeres y para mujeres, porque desde la organización entendemos que su capacidad, su buen hacer, su presencia en los centros de decisión, sus posibilidades de innovación no dependen del sexo, sino de una buena preparación y de la voluntad de superación, como han demostrado. Así pues, sirva este mayo enológico para rendir tributo de admiración a un grupo de mujeres que han hecho de la vida y el vino su vida, y que van a contribuir a la mejora del producto natural que constituye el santo y seña de Extremadura.
Este acto sirvió además, como es habitual todos los años, para presentar el cuadernillo de la Asociación Histórica de Almendralejo, que este año llega a su número 28. Un cuadernillo que recoge actividades realizadas conjuntamente con el Museo de las Ciencias del Vino. Como es tradicional en nuestras actividades, la Asociación Histórica de Almendralejo ha elaborado su cuadernillo, que ahora se repartirá, denominado la pieza del mes, que hace ya el número 28, y es el quinto que recoge celebraciones conjuntas con el Museo de las Ciencias del Vino y la Asociación. En él aparece un completo catálogo fotográfico de las obras pictóricas expuestas, comentadas por sus autoras, y unos breves resúmenes de las intervenciones y currículos de las intervinientes. Además, como siempre, una hoja didáctica redactada por José Ángel Calero Carretero, Concepción González Caballero y Juan Diego Carmona Barrero, que además es el maquetador del cuadernillo, con el objetivo de que pueda ser utilizado como material de clase en los centros de primaria y secundaria de Tierra de Barros. Por su parte, el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, agradecía la labor de la asociación y de las escuelas universitarias Santa Ana, una labor de promoción y sobre todo didáctica en torno al vino, destacando que el Ayuntamiento de Almendralejo debe y estará al lado de todas estas iniciativas. Poco a poco se van consolidando propuestas, se van consolidando iniciativas y todos desde donde estamos pues vamos consolidando pues esa difusión y sobre todo el que Almendralejo pues sea esa cabecera dentro del mundo del vino. El Ayuntamiento colabora a través del Museo de las Ciencias del Vino, que es un consorcio en el que participa el Gobierno de Extremadura y participa el Ayuntamiento, participa obviamente y impulsa y está comprometido a ese desarrollo. Lo hacemos desde muchas facetas, pues con estas jornadas, con otras muchas jornadas que se hacen, con algunas propuestas que nos piden colaboración, con la celebración de esa Feria del Vino y de la Aceituna, y sobre todo buscando, con más o con menos acierto, eso siempre lo digo, que aportemos algo positivo y que lo aportemos en este caso desde el mundo del vino. Yo creo que nosotros tenemos que devolverlo y devolvérselo también a la ciudad, siendo ambiciosos y llevando nuestros productos, nuestros vinos y nuestros cavas para que sean conocidos, no digo ya en España, sino en el mundo entero, porque tenemos una calidad de la cual nos podemos sentir muy orgullosos. Más cosas que contarles en Almendralejo Noticias en Canal 54 Tierra de Barros. Lo hacemos en este caso hablando de cultura, de los libros, porque mañana martes, concretamente del 3 al 7 de junio, se va a celebrar en la capital de Tierra de Barros la 11ª edición de la Feria Extremeña del Libro. Este año se celebrará en el Salón de Actos del Obrero Extremeño. El concejal de Educación, José María Cabañas, comentaba en su presentación que gracias a esta nueva ubicación de la feria, el consistorio almendralejense evitará gastos. Del 3 al 7 de junio se celebrará en la capital de Tierra de Barros la 11ª edición de la Feria Extremeña del Libro. Este año se celebrará en el Salón de Actos del Obrero Extremeño. El concejal de Educación, José María Cabañas, ha comentado que gracias a la nueva ubicación de la feria, el consistorio almendralejense evitará gastos innecesarios. La Feria Extremeña dará cobertura tanto a escritores locales como a nacionales. Comenzar hablando del trabajo que se ha estado haciendo en un grupo de personas que han decidido, con los protagonistas en este caso de la Feria del Libro, que suelen ser los libreros y las asociaciones culturales, pues ubicar este año de nuevo la Feria Extremeña del Libro en los salones del Obrero Extremeño. La mejor opción era establecerse en ese salón del Obrero Extremeño, evitando así gastos innecesarios como son el alquiler de carpas, que otros años pues conllevaba casi el 100% del presupuesto de la feria, ¿no? Quiero agradecer también el trabajo que se ha estado realizando para intentar hacer de esta feria una feria especial, una feria importante, porque se intentan traer personas de reconocido prestigio, como ahora hablaremos, pero no olvidando en ningún caso a los escritores de aquí, de nuestra ciudad, que tantos y tan importantes son. La feria comenzará el martes día 3 de junio y será una feria dirigida a todos los públicos. Asimismo, contará con talleres, encuentros con escritores y animaciones todas las mañanas. Estas actividades estarán enfocadas a los escolares de los centros educativos.
ubicar esta Feria Extremeña del Libro en todas las edades, desde la edad infantil, la adolescencia y también pues el lector, en este caso adulto, tenga su espacio, tenga su sitio, tenga su momento. La feria comenzará el martes día 3 y durante todos los días de la semana, martes, miércoles, jueves y viernes, por las mañanas habrá una serie de talleres, encuentros, animaciones, fundamentalmente enfocadas para el público infantil de los centros educativos de Almendralejo, con encuentros, animaciones con diferentes personas para intentar de esa manera también hacer que los chicos desde pronta edad cojan el gusto por la lectura. Para inaugurar la feria contaremos con la presencia de la escritora y periodista Nieves Herrero. Esto será el día 3 a las 7:30 de la tarde y a las 9 de la noche se celebrará un encuentro literario con la también escritora y periodista Pilar Eire. El miércoles día 4 a las 8 de la tarde habrá un encuentro con el psicólogo, pedagogo y escritor Bernabé Tierno Jiménez. Y a las 9 de la noche Eloísa Gómez Lucena presentará su libro Españolas del Nuevo Mundo, ensayos biográficos siglo XVI y XVII. La inauguración correrá a cargo de una periodista de larga trayectoria y de reconocido prestigio como es Nieves Herrero. A continuación de esa inauguración que se tendrá lugar el martes día 3 a las 7:30, pues vendrá otra escritora, periodista también, conocida, que es Pilar Eire. El miércoles se desarrollará también un encuentro de Bernabé Tierno Jiménez, psicólogo, pedagogo y escritor, especializado en este caso en libros de autoayuda, de coaching. A continuación, a las 9 de la noche, Eloísa Gómez Lucena presentará el libro Españolas, del Nuevo Mundo, ensayo bibliográfico siglos XVI y XVII. El jueves será el turno de dos escritores locales, Concha Rodríguez y Juan Pedro Cotano presentarán sus libros Efecto Dulcinea y Crónicas de Almendralejo, periodismo de imaginación. Cotano repetirá su presentación, en este caso para alumnos de secundaria, el viernes por la mañana. Para finalizar la feria, los almendralejenses María Bote, Lucía González Lavado y Mari Carmen Navia presentarán también sus libros. El jueves, por la tarde, en este caso una escritora de Almendralejo presentará su libro Efecto Dulcinea, la conocida también directora de teatro Concha Rodríguez, y también otro autor almendralejense, en este caso conocido también presentador, que es Juan Pedro Cotano, que se ha lanzado en este caso a la aventura de escribir libros, pues va a hacer la presentación oficial también de su libro, de su nuevo libro, Crónicas de Almendralejo, periodismo de la imaginación. El viernes, último día en este caso de la Feria Extremeña del Libro, se volverá a repetir en este caso la presentación de Juan Pedro Cotano por la mañana, dirigida a alumnos de instituto. Para terminar la tarde, también escritores de aquí de Almendralejo como María Bote presentará su libro Suspiros del Aire, y la conocida también Lucía González Lavado presentará su libro a las 9 de la noche, presentación del libro Historias de Eilid 3, Los cristales de Iacira. Otro tipo de actividades que también va a estar unida a esta Feria Extremeña del Libro va a ser una velada poético-musical que se desarrollará en este caso en el Conservatorio Oficial de Música a las 9 de la noche. Más cosas que contarles y precisamente por eso estamos en este lugar, justo al lado de la Plaza de Toros de Almendralejo, donde se hace gala de la Ruta del Vino Ribera del Guadiana. Hablamos de la segunda primavera enogastronómica que ha tenido este fin de semana una importante actividad en cuanto al deporte entre viñedos y hablamos de ella porque precisamente esta semana hay que decir que se va a celebrar esa ruta literaria del romanticismo. La capital de Tierra de Barros acogerá un fin de semana denominado de cava y romanticismo. Entre las actividades que se van a realizar, como decíamos este fin de semana, dentro de esa primavera enogastronómica, podemos encontrar la entrega de premios de la segunda edición de Almendralejo, ciudad del cava. Nos informa Gloria Delgado. Este próximo fin de semana, aprovechando el final de la 11ª Feria Extremeña del Libro y la celebración de la 9ª Ruta Literaria del Romanticismo, la capital de Tierra de Barros acogerá el fin de semana del cava y el romanticismo. Entre las actividades que se van a realizar este fin de semana, podemos encontrar la entrega de premios de la segunda edición de Almendralejo, Ciudad del Cava.
Por otro lado, los establecimientos comerciales ofrecerán copas de cava a todos sus clientes y los hosteleros realizarán tapas con nombres románticos como pueden ser sorbete de clavel o huevos con capota. Todo ello acompañado con cava de la localidad. Así nos lo comentaba el concejal de Incentiva, Carlos González Jariego. Aprovecharemos ese fin de semana para hacer la entrega del segundo premio Almendralejo Ciudad del Cava. También tenemos que decir que el comercio, igual que apoyará a la ruta literaria del romanticismo, también apoyará el fin de semana del Cava y el romanticismo, haciendo una decoración especial para el evento y, por supuesto, como no, el Cava presente, algo que marida también con el romanticismo. Pues los clientes de todos estos establecimientos comerciales que se adhieran a la iniciativa, pues van a encontrar como los van a agasajar el sábado por la mañana con unas copas de un cava de Almendralejo fresquito y bueno, que hará las delicias, desde luego, de todos. También decir que no solamente los establecimientos comerciales, sino los establecimientos hosteleros, pues harán cosas especiales y nos encontraremos con tapas típicas de la época, como pueden ser el sorbete de clavel, huevos con capota, soldaditos de pavía, todo ello, como no puede ser de otra manera, pues amenizados y aderezados con copas del mejor cava de Almendralejo. Este fin de semana también contaremos con una jornada de puertas abiertas por parte de 4 bodegas productoras de cava de nuestra localidad. El broche de oro lo pondrá una actividad de la que ya pudimos disfrutar el año pasado, como es un brindis por todo lo alto. El domingo día 8 habrá un globo aerostático cautivo en la Plaza de Toros, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, donde por un precio de 5 euros los adultos y 3 euros los niños podrán disfrutar de una copa de cava observando Almendralejo desde el aire. También contaremos ese fin de semana con jornadas de puertas abiertas por parte de las 4 bodegas de cava de Almendralejo. Y todo esto pues lo remataremos el domingo, día 8 de junio, con una actividad que el año pasado, pues la verdad que tuvo muchísimo éxito. Y que nosotros, que la actividad Un Brindis por Todo lo Alto. Actividad que ya se desarrolló el año pasado en la primera edición de la Primera No Gastronómica y que consistirá en que en la Plaza de Toros de Almendralejo, el domingo por la mañana, de 10 a 1, habrá un globo aerostático cautivo en el cual pues todo aquel que quiera y así lo desee, pues pueda hacer un brindis por todo lo alto. Los interesados podrían realizar su reserva para montar en el globo aerostático en el teléfono 924-66-6967 en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Y le hablamos nuevamente de barriada y de fiestas. Se puede decir que abrió, entre comillas, la veda, la barriada de San José. Este sábado, el pasado sábado, a las 10:30 de la noche, se procedía a la coronación de la reina de la barriada de la Farola. Y así a una serie de actividades que se han estado desarrollando durante todo el fin de semana. El pasado sábado la barriada de la Farola coronaba a la reina que les representará en las fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia de Almendralejo 2014. Un acto que presentaba Santiago Barragán y que contaba con la representación de la Corporación Municipal en todos sus grupos. Así era coronada María Isabel Chávez Vélez como reina de la barriada de la Farola 2014. Ahora queremos pues efectivamente conocer cuanto antes a la reina que tendrá ese año maravilloso de reinado, que es nada más y nada menos que la señorita María Isabel Chávez Vélez. Enhorabuena en nombre de todos tus vecinos, enhorabuena en mi nombre también y de toda la corporación que te la dará en directo seguramente. Y bueno, como ya saben, ella será la que represente la barriada de la Farola en las fiestas de agosto, fiestas patronales de Nuestra Señora de la Piedad para este año 2014, al reinado, a ese nuevo reinado. Un aplauso viva la reina, sí señor. Sí, déjala, que la alegría viene luego. Ahí estamos. Digamos que ya oficialmente nuestra reina. Por favor, haga entrega de la banda oficial, la banda municipal, que la acredita como firme candidata a ser reina de la Vendimia. Bueno, ahí lo tenemos. Fuerte aplauso, claro que sí.
Y si le pasáis el ramo de flores de la... Muchísimas gracias, alcalde. Si quiere saludar a los vecinos, ¿por qué no, no? Venga. Tras la imposición de la banda municipal como reina de la barriada y candidata a ser reina de las fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia 2014, el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, se dirigía a los presentes en nombre de la corporación municipal. Saludar a todos los representantes de las diferentes asociaciones de vecinos que hoy nos acompañan, a los compañeros de corporación, a reinas, damas del anterior año, y que vamos a ir dando pues paso, como ha hecho hoy Mari Carmen, pues a María Isabel. Le da el relevo, desearle todo lo mejor, sobre todo, y creo que te lo podrá decir tanto ella como sus compañeras, pues un año muy bonito en el que se disfruta, en el que creo que es un honor, y así yo espero que lo sientas, el representar a tus vecinos y representar a tu pueblo. Y yo pues desearte toda la suerte del mundo, que seas muy feliz en este año, desearos a todos vosotros que paséis una agradable noche en compañía de los vecinos y de los amigos, y que nos estemos viendo pues en todos estos actos que vamos a tener hasta que concluyan en las fiestas de la Piedad. Finalmente se procedía al pregón de las fiestas, que este año corría a cargo de una de las vecinas de la barriada, Fernanda Esperilla, un pregón muy peculiar y que escuchamos. A la Virgen de la Luz del hospital la sacaron para construir los pisos, y qué bonitos quedaron. Yo soy Fernanda Esperilla, criada y nacida en La Farola. Yo recuerdo cuando niña venía a jugar esta plazoleta, venía a jugar con mis amigas a esta linda plazoleta. Venía el maestro Morón con su gabardina puesta, en invierno y en verano siempre la llevaba puesta. Como era tan cariñoso, a los niños nos decía: vení para acá, que os voy a dar un caramelo, que ahora vengo de comprarlo y traigo el bolsillo lleno. También me acuerdo del chobo, en el tiempo de las candelas, hacía una lumbre muy grande donde está hoy la palmera. Pasaba el de los tostados con aquellas taleras blancas, pasaba el de los altamuces, y en la esquina del Mayoro allí los apregonaban: tostados a cambio crudo, altamuces, saladitos y dulces. ¿Cómo ha cambiado todo? Hasta la estación del tren, cuando los quintos se iban, es lo que tenía que ver. La Feria de Santiago, con lo famosa que era, esa también la han quitado. Ya todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Ahora están las barriadas, que si la de San José, que si la de San Antonio, que si la de Santiago, que si la de La Farola. Este año han elegido, ahora eligen a la reina. Este año han elegido a mi nieta Maribel. Es guapa y muy buena moza, como ustedes pueden ver. También tenemos directiva y tenemos presidenta. La gente la quiere mucho y se llama Maripepa. Tenemos en La Farola un tesoro de verdad. Es la Virgen de la Luz, linda y preciosa amapola, que ilumina con sus rayos el barrio de La Farola. Les hablamos ahora de algunas notas de actualidad. Hay que decirles que hasta finales de junio está abierto el plazo de inscripción para el curso de verano de la Escuela Municipal de Música de Almendralejo. El curso tiene una duración de un mes y las clases serán en horario de mañana, de las 10:30 a las 12:30. En él se impartirán actividades como la ludoteca musical, el lenguaje musical, cuentacuentos, juegos rítmicos y melodías, conjunto instrumental, entre otras. La edad mínima para este curso es de 4 años y pues no tiene límites de edad. Las inscripciones se pueden realizar en la sede de la Escuela Municipal de Música, en el antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almendralejo, en horario de mañana y tarde. El curso es completamente gratuito.
Y hoy en el apartado de deportes, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mención precisamente a una de las fiestas del deporte estos últimos días en Almendralejo. Concretamente, el trofeo Convivencia que celebraba el Atlético San José Promesas en el Francisco de la Era. Multitud de aficionados y equipos llegados desde Andalucía y también, por supuesto, de la provincia de Badajoz, completaron, como decíamos, esa fiesta del deporte. Les vamos a dejar con estas imágenes, resumen, con algunas de las mejores imágenes de esa fiesta del deporte, como decíamos, que celebraba el Atlético San José Promesas el pasado fin de semana en Almendralejo. Este fin de semana el Atlético San José Promesas ha celebrado con rotundo éxito su sexto trofeo de convivencia, que contó con la presencia de mucho público y con aficiones a las que podemos dar un 10 como nota. La fiesta del deporte que organizaban los Lilas se saldó con la victoria del Recreativo de Huelva en Alevines y el Flecha Negra en Benjamines. El Estadio Francisco de la Era de Almendralejo acogía 36 partidos de fútbol y dos de manera simultánea. Hay que destacar la participación además de otros equipos como el Atlético San José, Mérida, Don Benito, Legión 10 y el Betis. Nos quedamos con un pequeño reportaje de la fiesta del fútbol organizada por el Atlético San José Promesas en Almendralejo. Tiempo ya en cuanto a la información en Almendralejo Noticias, en Canal 54 Tierra de Barros, de irnos a por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana martes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana martes cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas en ligero a moderado ascenso, más acusado en las máximas. Los vientos serán de componente oeste flojos, con intervalos de flojos a moderados a partir de la tarde. No hay tiempo para más en cuanto a la información en Almendralejo Noticias, en Canal 54 Tierra de Barros. Nos vamos hoy con imágenes precisamente de una de las actividades de este fin de semana con referencia a la barriada de la Farola, la procesión de la Virgen de la Luz. Con esas imágenes nos despedimos. Volvemos mañana con más cosas que contarles. Buenas tardes. Thank you.